En el hecho de irse al bosque, de emboscarse, esto es lo que en adelante llamaremos la emboscadura, contemplamos, o sea que hacemos un templo con la libertad de la persona singular en este mundo. Alegría de los 25 sentidos. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Estamos muy contentos y por eso invitamos a Gustavo Carvajal. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Silvio, estoy muy bien. Muy bien, también complacido con el performance de la Selección Colombia de ayer. Saludamos a los oyentes tradicionales de La Escaramuza, que es el programa semanal de nuestra Casa de Letras, La Emboscadura. Hoy estamos de júbilo porque, como tú dices, la performance de la Selección Colombia, un 5-0 a los hermanos panameños, un fútbol en progresión, el panameño, la segunda Copa América a la que asisten, y llegan a este punto. Yo ayer veía al técnico de los panameños, cuando iban 5-0 abajo, decide meter a los jóvenes. Y alguien puede pensar, pero ¿por qué los quema? ¿Por qué los quema ya cuando no pueden hacer nada? No, los metía con la inteligencia de, hey, minutos, tenga minutos en un torneo internacional. Afiáncese en su puesto. Que este es un camino largo. Y Colombia ha transitado ese camino, Gustavo, desde que éramos niños hasta ahora. El nivel de la selección ha tenido flujos, pero podemos decir que estamos en un gran momento a nivel futbolístico y eso nos alegra. Bueno, nos alegra, pero también a mí hay algo que me preocupa, Silvio, quiero compartir contigo esto. Dime. Y es que el invicto de la selección, pues es notable, es para celebrar. Sin embargo, escuché a algún periodista comparar este invicto, porque es comparable con el invicto de Pacho Maturana, esa gran selección del año 92-94. Pero como yo soy colombiano y tiendo al pesimismo, y también soy suficientemente viejo para recordar esta historia tan asiaga, ese invicto de Colombia, gloriosa, terminó en el Mundial de Estados Unidos 94 con una derrota trágica que al cabo de la cual terminó con la tragedia del asesinato de Andrés Escobar. Entonces, solo para mi pesimismo natural de colombiano me compele a recordar eso, que no hay que emocionarse demasiado, que hay que celebrar con prudencia y estar contentos, desde luego, y admirar a la selección, pero no dejar que los humos se vayan a la cabeza, ¿no? Y a nosotros que nos gusta que los humos se nos vayan a la cabeza, pero otro tipo de humos, es evidente. A nosotros, ya hemos dicho en un video anterior que vamos a poner, acá en el enlace, que llamamos a no ser triunfalistas. Sí. Invitamos a no ser triunfalistas, a no repetir la triste escena mexicana. Qué pena, pues, poner el ejemplo de los hermanos mexicanos, pero sí hicieron una escena, pues, lamentable, pretendiendo que Venezuela no jugaba, que Venezuela ya estaba superado, que era la cenicienta, y siempre decir la cenicienta del torneo. Así, yo pienso en ese tipo, Faitelson se llama, el de Univision mexicano, que es muy famoso por ser controvertido, que dice que el Canelo no es buen boxeador, o sea, empiece por decir así. Y bueno, y así también trataba a los venezolanos. Luego se tuvo que retractar. Pero quiero hacer una reflexión antes de pasar a hablar de Petro también en Panamá y de los trenes y de los túneles que quiere construir. Del canal, hablar del canal de Panamá. Sí. Y el tapón del Darién. Quiere destaponar todo el Darién. Quiero hacer una reflexión sobre la diferencia entre el fútbol, cómo se vive el fútbol de equipos y el fútbol de selecciones, si me lo permite. Como el fútbol de selecciones es esporádico, un torneo en Copa América cada 2 años, Copa del Mundo cada 4 años, y las eliminatorias son cada 3 meses, y como es en ciudades distintas, las eliminatorias son en Barranquilla, pues no da tiempo de hacer una identidad de hinchada. ¿La cual es la identidad de la hinchada de Colombia? El Sisi Caribe, el Cole, las canciones que van saliendo, este reggaetón nuevo que hay gente que no le gusta, pero que suena bacano, ¿no? Mami,
¿cómo es que se cierre la puerta, que se vende la radio? Es bacanísima esa canción. Listo, esa es la identidad de la Selección Colombia. Pero, ¿qué pasa en los estadios cuando juega la selección y qué pasa cuando juega un equipo como el Medallo o como el Cúcuta? ¿Quién va a ver al Cúcuta? ¿Quién va a ver al Medallo? ¿Los que van cada 8 días o los que van cada 15 días? Donde hay tiempo para que haya también tradiciones. Y tradiciones como que conforman lo que llamamos mística. Mística y también agüeros. Entonces, la hinchada de la Selección Colombia que va a verla a Estados Unidos no es esa hinchada. Es una hinchada mucho más heterodoxa y bella. Porque es el colombiano, los colombianos, muchos de ellos que llevan más de 10 años en los Estados Unidos, que muchos de ellos no pueden volver a Colombia, pero ahí está su equipo jugando. Y yo me imagino los sentimientos que pasan por sus corazones, por sus mentes, con esos goles de James, esa necesidad de decirle a sus vecinos en los pueblos de Estados Unidos donde viven, llegar contentos y decirles, mira, ganó mi selección, y que el mexicano lo abrace, que el chino lo abrace. Es una forma muy bella de identificarnos. Pero también por eso mismo ingenua. Entonces a esa gente, ¿qué le va a importar que hacer el ole o no? Si va perdiendo, ganando, lo que quiere es hacer el ole. Y eso es lo que quería decir ahora. Porque como hinchas de equipos, vemos ingenuas las reacciones y las acciones de los hinchas esporádicos, de los hinchas que ahora llenan los estadios en los Estados Unidos. De pronto nos burlamos de su ingenuidad y les pedimos no ser triunfalistas, pero a la vez, piense usted, querido oyente, usted que es barrista, yo que soy de la barra contenta del Medallo, piense usted estar con su familia en Los Ángeles, en cualquier de estos estadios, ¿para qué pensar en eso? Hágalo, hermano, disfrute, emborráchese, no sé, haga lo que quiera, pero disfrute con su familia y con sus amigos, que la Selección Colombia es para eso, para unirnos, no para separarnos. Esa era la reflexión que tenía sobre la diferencia entre ser hincha de barra, ser hincha de selección, y hoy, hablando en positivo de eso de ser hincha de la Selección Colombia, no triunfalismo, pero sí unión y entusiasmo. Permitámonos abrazarnos porque Colombia va bien. Podemos abrazar al diferente. Podemos abrazar al diferente. Me gusta mucho tu reflexión, Silvio. Estoy de acuerdo contigo. Y en general, solo sí, una alegría justificada por un equipo que está en un momento psicológico, sobre todo, excelente. Y también celebrar al técnico que tenemos, que hace parte pues de la tradición de esa selección de Pekerman, y bueno, muy contento también, feliz por estos nuevos jugadores, estos jovenzuelos que guapos y talentosos, además intelectuales y chic. Y bueno, Gustavo, ahora ya sí, para darle cabida al tema principal del programa y que tenga el título, yo quiero decirle, quiero hacer un sálvame mi introducción salvífica a mis amigos, mis oyentes petristas. Qué difícil fue titular